Hola, hola gente linda, bienvenidos a Por Amor al Horno, muchísimas gracias por estar aquí. Yo soy Rebeca y hoy les comparto una riquísima receta de volcán o culán de chocolate. Deliciosa torta de chocolate con centro líquido, mucho más fácil de hacer de lo que se imaginan. En primer lugar, precalentamos el horno a 200 grados centígrados, colocamos la rejilla en el centro y vamos a enmantequillar y enharinar muy bien 4 moldes de 9,5 centímetros de diámetro. Si usan moldes más pequeños, les saldrá mayor cantidad de tortitas, por supuesto. Y una vez bien preparados, los colocamos sobre una bandeja y vamos a hacer el procedimiento. Para ello, en un recipiente vamos a derretir 125 gramos o media taza de mantequilla sin sal junto con 185 gramos de chocolate semi amargo. En esta ocasión estoy derritiendo al microondas en intervalos de 30 segundos. Pasados 30 segundos removemos el chocolate para que se vaya derritiendo y no se queme. Volvemos a llevar al microondas 30 segundos más y así continuamos hasta que esté todo completamente derretido. En total fueron 3 intervalos de 30 segundos para derretir completamente el chocolate y la mantequilla. Ahora colocamos a un lado y a continuación en otro recipiente vamos a batir 3 huevos a temperatura ambiente junto con 80 gramos o 6 cucharadas de azúcar, 1/4 de cucharadita de sal y 1 cucharadita de vainilla. También pueden usar mantequilla con sal si así lo prefieren, en ese caso omitan la sal que le agrego en esta parte a la mezcla. Y ahora vamos a batir, bien sea con batidor de pie como este o con batidor eléctrico manual, durante 3 a 5 minutos. El batido es a alta velocidad y lo que queremos lograr es que la mezcla espese bastante y que el color también se haga un poco más clarito. Acá les muestro la consistencia que debe tener. Una vez llegados a este punto, vamos a comenzar a agregar el chocolate que ya habíamos derretido con la mantequilla en forma de hilo mientras vamos batiendo a velocidad baja. En este punto el chocolate ya no debe estar demasiado caliente, sin embargo si notan que está demasiado frío ya, lo pueden colocar de nuevo en el microondas unos 10 segundos para que vuelva a hacerse bastante líquido. Pero es muy importante que no esté muy caliente para que no vaya a cocinar los huevos. Una vez agregado todo el chocolate, con la espátula vamos a recorrer los laterales del recipiente para asegurarnos que todo se ha mezclado bastante bien y vamos ahora a tamizar 3 cucharadas de harina de trigo todo uso sobre la mezcla. Yo lo voy haciendo de cucharada en cucharada para asegurarme de que no haya grumos y también para mezclar el menor tiempo posible. Aprovecho para recordarles que la lista completa de ingredientes se las dejo abajo en la descripción del video donde dice mostrar más. También les comento que si bien mis moldes son de cerámica, pueden utilizar moldes obviamente aptos para horno siempre, pero pueden ser de metal e incluso desechables. Y si usan moldes de diferente tamaño, les recomiendo hornear uno primero para probar el tiempo exacto de cocción, porque el que yo les voy a indicar es para el tamaño de estos moldes. Pero bueno, una vez incorporadas las 3 cucharadas de harina, vamos a transferir la mezcla a los 4 moldes de 9,5 centímetros de diámetro que teníamos ya preparados con mantequilla y harina, y vamos a distribuir la mezcla lo más equitativamente posible en los 4. Una vez hecho esto, vamos a llevar a hornear durante 10 minutos exactos. El horno ya debe estar precalentado a 200 grados centígrados o 395 grados Fahrenheit. Pasados los 10 minutos, nos traemos los culans a una rejilla y los vamos a dejar reposar por 5 minutos antes de intentar desmoldarlos. Pasado el tiempo y protegiendo nuestras manos porque aún los moldes están calientes, vamos a pasar una espátula o un cuchillo por el borde de los recipientes y vamos a voltear cada culant en el plato donde lo vayamos a servir. Hay que hacer esto con delicadeza para que no se nos vaya a romper cada volcán. Y como habíamos preparado nuestros moldes bien con mantequilla y harina, deben salir fácilmente del molde. Para ahora entonces proceder a decorar con azúcar glass por la parte de arriba. Y ya esta delicia está lista para disfrutar. Aquí les muestro cómo quedó el primero de los culants sin colocarle más nada por arriba para que vean bien cómo sale el chocolate calentito y líquido por dentro. Otra opción es colocar helado de vainilla en la parte de arriba y con este entonces disfrutar de nuestro culant. También queda delicioso y aquí también les muestro cómo queda por dentro. Ojalá se animen a probar esta receta que queda muy rica y es espectacular para ocasiones especiales. En 25 minutos la tienen lista. Ojalá que la compartan con sus seres queridos. Muchísimas gracias por ver el video, por suscribirse al canal.
Feliz día, tarde, noche o madrugada, dependiendo de donde se encuentre, y nos vemos en la próxima oportunidad.